Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo en Crochet. En esta ocasión voy a continuar con el proceso. Esta ya es la parte número 2, pero si te perdiste de la parte número 1, no te preocupes. Solamente déjame aquí en la parte de abajo tu comentario y con mucho gusto te estaré enviando el enlace para que puedas tejer este precioso chaleco. En la parte número 1 les doy las indicaciones de cómo comenzar con todas las tallas, así es que te será muy fácil tejerlo. Además es un chaleco calado para esta época de primavera-verano que te recomiendo. Y antes de comenzar, o más bien de continuar con este proceso, quiero agradecerle a todas las personas que antes de comenzar ya me dejaron como apoyo un me gusta. Muchas, pero muchas gracias, porque gracias a esos pulgares arriba que ustedes me regalan, es que este canal se mantiene en pie. Para este proyecto he utilizado 380 gramos. Esto puede variar dependiendo del material. Este material es algodón, pero si lo haces en un material sintético, pues es más ligero. Quiero mostrarles ya lo que tengo aventajado. Miren qué bonito está quedando el punto. Y cada quien va a dejarle el largo que necesita, ¿sí? Cada quien va a dejar el largo. En este caso yo voy a contarlos por motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 motivos. Vamos por la vuelta número 30 y pues esta estructura va a quedar de la siguiente manera. Vamos a doblar, esta va a ser la parte del frente. Entonces va a ser frente, aquí le vamos a dejar a los lados la parte de la sisa y la parte de la espalda, ¿sí? Así es como nos va a quedar nuestra estructura, pero quería mostrárselos, sobre todo para las personas que son principiantes, sepan más o menos cómo es la estructura y cómo vamos a ir tejiendo. Vamos a comenzar normal en las vueltas donde son las cadenas y vamos a tejer. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta aquí, que son los 6 motivos que para esta talla se le van a dejar. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me paso a este espacio y tejo punto bajo. Este es el motivo 6, voy a contarlo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a acercarlo más para que se pueda apreciar mejor. Hago una cadena y me voy a pasar aquí, porque vamos a conservar este motivo, ¿sí? Entonces, aquí pues nos tienen que quedar estos 6 motivos. Dos cadenas, y aquí es donde tengo mi marcador. Sobre estas cadenas, no lo voy a retirar, así lo voy a dejar un poco más. Dejo punto alto, y en ese mismo espacio, punto alto. Me voy a pasar al siguiente espacio, punto alto y punto alto, van a ser 3. Se dan cuenta, queda un poco más levantado que este espacio, pero no se preocupen. En la siguiente vuelta lo vamos a acomodar. Siguiente, 3 puntos altos sobre las cadenas, siguientes 3 puntos altos sobre las cadenas. Y así voy a continuar, 3 puntos altos, hasta llegar a donde tengo el siguiente marcador. A ver, aquí se ha soltado un poco, voy a retomarlo. Y tienen que ser, en este caso, 4.
¿Sí? Este no cuenta porque está dentro de los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Que sería este, hasta aquí. Entonces continúo hasta acá tejiendo. Y ahorita les voy a mostrar cuántos son los espacios que tejimos de esta manera. Miren. 1. Voy a acercarlo para que se pueda ver bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este sería el número 10. ¿Sí? 10 conjuntos de 3 son lo que vamos a tener tejidos. Ahora, aquí solamente he colocado dos. ¿Por qué? Porque vamos a colocar dos cadenas y un punto bajo aquí, en este espacio. Ahora, voy a retirar este marcador porque me va a estorbar aquí. Hago una cadena y me paso a este siguiente espacio y tejo un punto bajo. Quiere decir que aquí voy a hacer mi primer o mi último, en este caso, ya cuando venga de regreso, mi último motivo. Y continúo tejiendo 2, 3, 4, 5 y así como corresponde hasta llegar al otro marcador. Quiero mostrarles entonces, aquí está mi marcador. Tejí igual que lo hice al principio, como corresponde. ¿Y cuántos son los motivos que me tienen que quedar? Bueno, pues el doble de lo que dejamos para el frente. En este caso aquí sería nuestro primer motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y este sería nuestro último motivo. Así es que me paso después de la cadena del otro lado y hago un punto bajo para que sea aquí el motivo. Voy a colocar aquí el marcador solo para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Hago dos cadenas y aquí comienzo a tejer nuevamente esos tres puntos que necesitamos. 1, 2 para completar los tres de este primer espacio. Me paso al siguiente espacio de cadenas y repito, 1, 2, 3, me paso al siguiente espacio, 1, 2, 3 y así voy a continuar hasta llegar pues a donde ya tenemos nuestro marcador. Vamos a hacer, a repetir lo mismo que hicimos del otro lado de la sisa. Quiero mostrarles, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a completar este que es el número 10. Hago dos cadenas y paso aquí abajo, hago mi punto bajo, retiro el marcador, una cadena, un punto bajo y este va a ser un motivo. Aquí lo vamos a colocar para recordar que aquí va un motivo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, cadena y punto bajo. 3, 4, 5, vuelvo a repetir. Y así voy a continuar hasta finalizar la vuelta. Y primero vamos a tejer la parte del frente, después tejemos la otra parte y al último tejemos la parte de la espalda. Hasta aquí termino mi vuelta. Pero quiero mostrarte cómo nos ha quedado de principio a fin, ¿sí? Porque ya de aquí en adelante se va a tejer, pero individualmente. Entonces, voy a ver si se puede acercar mejor para que ustedes lo puedan ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Aquí voy a quitar el marcador para mostrarles. Aquí va a ser mi último punto donde tengo el espacio de la cadena, mi último motivo. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después tenemos estos 10 que son para la parte de la sisa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después tenemos 12 motivos que vamos a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí, ¿sí? Después tenemos los 10 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al final, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos, ¿sí? Son los que vamos a tener. Así nos va a quedar. Bueno, vamos a continuar con el proceso. En esta siguiente vuelta, lo que se va a hacer es tejer la parte del frente junto con la parte de la sisa y regresamos. Así, vamos a ir tejiendo la parte del frente hasta obtener pues el largo que necesitamos para la parte del hombro. Una cadena, giro. En este caso me toca la vuelta de los puff. Son tres cadenas. Y aquí, miren, aquí esto es importante. Comenzamos con punto bajo, ¿sí? En esta vuelta. Tejemos nuestro puff. Siguiente espacio. Hacemos un segundo puff. Y tienen que ser 6 en total. Continúo. En esta parte no les comento cómo va porque pues ya sabemos cómo va tejido, ¿sí? Para no tardarnos. Y aquí, a ver. En esta parte, este es el último motivo que tengo que tejer. Ya voy a retirar el marcador. Solo quería mostrarles que este va a ser mi último motivo. 2, 3 y cierro. Así. ¿Sí? Entonces, les muestro nuevamente cómo comencé. Punto bajo, puff, puff. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Me voy a pasar a donde tengo la tercer cadena, esta que tengo aquí. Voy a tejerle punto deslizado para hacer la unión. Me voy a pasar al siguiente punto. Punto deslizado, llevo 2, 3 y 4 hasta aquí. Ahora 1, 2 cadenas, voy a girar y me voy a pasar aquí donde tengo este punto que hice punto deslizado. Ahí tejo un punto. En esta ocasión vamos a regresarnos un poquito, ya sé. Solamente una cadena, todavía estamos a tiempo, una cadena y en este mismo espacio tejo un punto bajo. Siguiente espacio, un punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Llevo 3 y aquí, donde están las cadenas, ahí hago el cuarto punto bajo. 1, 2, 3, 4. Una cadena. Me paso después del puff. Y aquí voy a hacer el siguiente puff. Aquí donde está la cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Y continúo como corresponde hasta el final.
Así nos ha quedado. Para esta siguiente vuelta, dejo una cadena, giro y vamos a comenzar como corresponde. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y comienzo a tejer el puff. Siguiente espacio. Y voy a continuar así como corresponde hasta llegar a donde tengo el marcador. Miren, así es como comenzamos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde tenemos el marcador voy a juntar, o más bien voy a hacer el número 6 aquí. Así es como nos va a quedar. En esta vuelta nos va a tocar un punto alto por cada punto bajo. 1, siguiente punto alto. 2, siguiente punto alto. 3 y por último 4. Así. Entonces, una vuelta la vamos a tener de punto bajo y otra de punto alto. Esta que sigue corresponde al punto bajo. Hago una cadena, giro y tejo un punto bajo en mi primer punto alto. Punto bajo, siguiente punto bajo, punto bajo, llevo 3 y 4. Hasta aquí. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Una cadena, me paso del otro lado y tejo punto bajo. Y aquí, ay, 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 se me está yendo el marcador. Aquí es donde vamos a colocar nuevamente el siguiente puff. ¿Sí? Que nos va a quedar así. El puff y 4 puntos. Ahí es donde vamos a colocar el puff. Y continúo. 1, 2, 3, 4, 5. Cadena. Y vamos a continuar tejiendo como corresponde. Las disminuciones las pueden hacer ustedes a la altura que ustedes lo prefieran. Yo prefiero aventajar un poquito y luego ya comenzar con la disminución. Hay quienes comienzan la sisa y comienzan la disminución, ustedes deciden. Y finalizo mi vuelta. Ahora vamos por la siguiente vuelta. Una cadena, un punto bajo y 1, 2, 3 cadenas. Comienzo aquí a formar el puff. A ver, aquí se me ha soltado. Voy a retomarlo. Y voy a continuar como corresponde nuevamente hasta llegar aquí, a donde tenemos el marcador. ¿Y qué tal se les está haciendo hasta este momento, amigas? ¿Se les está haciendo fácil? ¿Se les está haciendo difícil? Recuerden que es una prenda para primavera-verano, así es que para las personas que en este momento hace mucho calor ahí donde están, bueno, pues es una prenda ideal pues para que la puedan utilizar con algún top o alguna blusa de tirantes. Voy a continuar. Ya llegué a donde tengo el marcador, lo retiro y ahí hago el puff. Cierro y debo de tener 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y continúo con un punto alto en cada punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Así. Una cadena, giro y en esta vuelta me corresponde hacer los puntos bajos. 1, 2,
3 y 4 hasta aquí. Ahora vamos a hacer, después de estos 4 puntos, vamos a hacerle una cadena, paso, y aquí es donde vamos a colocar el marcador, que es donde vamos a hacer el puff. Pero si se dan cuenta, es muy fácil, amigas, hasta aquí, ¿sí? Y así es como nos va a ir quedando. Continúo hasta llegar a la parte del borde. Y una vez llegado aquí al borde, voy a comenzar la disminución yo de la parte del frente. Solamente voy a reducirle un poco. Así es que hago un punto bajo. Y sin hacer las tres cadenas que corresponden, me voy a pasar aquí, donde corresponde hacer el puff, y tejo mi puff. Entonces aquí estoy reduciendo esas tres cadenas. Del otro lado continúo tejiendo como corresponde. Solamente reduje en esta parte, o reducí en esta parte, estas tres cadenas aquí. Si contamos a qué dirección empecé a reducir, bueno, nos podemos encontrar. Aquí tenemos la base y tengo 1, 2 y en la tercera vuelta de puntos altos es donde comencé a reducir yo en la parte del frente. Bueno, si alguien tiene alguna duda, ahí es donde se va a comenzar a reducir, cuando nos toque hacer la tercera vuelta de puntos altos, que es esta, ¿sí? 1, 2 y 3 vueltas en punto alto. Ahí es donde comenzamos a reducir. Y de este lado, pues vamos a tejer. Como esta es la vuelta de punto alto, ahora corresponde hacerle la del punto bajo. 2, 3, 4, cadena y salto del otro lado del puff. 1, 2, 3, 4, 5. Ya no voy a colocar marcador porque ya sabemos que aquí tenemos el espacio para el puff, ¿sí? Entonces ya no voy a colocarlo ahí. Voy a continuar tejiendo como corresponde hasta llegar a la esquina donde tenemos la disminución. Para finalizar, vamos a hacer aquí nuestro punto bajo, doble lazada, y me voy a pasar aquí donde tengo el punto bajo y tejo un punto doble. Esta es la vuelta número 2 de la disminución. Voy a colocar un marcador para que ustedes puedan ir viendo dónde van a ir las disminuciones o cómo fuimos haciendo las disminuciones, ¿sí? Aquí, mire. Ahora, 1, voy a hacerle aquí en esta parte, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y me voy a pasar aquí, a donde tengo los puntos bajos. Y en esta parte es la parte de la altura. Yo voy a colocarlo porque en el tercer punto es donde vamos a finalizar. Aquí, 1, 2, 3 cadenas, me paso al siguiente espacio y continúo tejiendo como corresponde, ¿sí? Entonces este, cuando demos vuelta, va a dar la altura que nosotros necesitamos para que nos vaya quedando bonito el borde. Así, mire. Entonces me paso, 1, 2, 3, punto bajo, y así hasta finalizar toda la vuelta. Entonces ahorita nos vamos a ocupar nada más de la parte del frente, que es la que va a comenzar a disminuir. El resto lo vamos a tejer como corresponde. Una vez llegada la parte de la sisa, en esta vuelta corresponde hacer una vuelta con puntos altos. Una cadena, giro, y en esta que sigue corresponde hacer puntos bajos. 1, 2, 3,
4, cadena y paso después del puff. 1, 2, 3, 4, 5 y continúo tejiendo como corresponde. Y del lado de la sisa así es como está quedando. Aquí ya para finalizar habíamos colocado el marcador, ¿recordarán? Bueno, pues hacemos tres cadenas nada más. 1, 2, 3. Me voy a pasar aquí al marcador. Eran 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En la cadena del centro, ya voy a retirar el marcador, que es mi tercer cadena. Aquí hacemos un punto alto. Una cadena, giro y tejo un punto bajo. Coloco mi marcador, 1, 2, 3 y me paso a donde tengo que hacer el punto puff y cierro, 1, 2, 3, me paso al siguiente espacio y así hasta finalizar toda la vuelta. Ahorita les muestro cómo va quedando. Miren, así es como va a comenzar ya con la disminución. Ya he terminado mi vuelta y voy a comenzar la que sigue, ¿sí? Para llegar nuevamente a donde colocamos nuestro marcador. Es repetitivo, si se dan cuenta, pues súper facilito. Pero hay que llegar a donde tenemos nuevamente nuestro principio o la orilla. Aquí en esta parte, miren, si nosotros necesitamos seguir reduciendo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacerle aquí, en esta parte, 1, 2 cadenas en vez de las 5 y colocamos aquí, donde tenemos nuestro punto bajo, un punto alto, así. Voy a retirar el marcador. Así es como nos está quedando. Ahora, para esta siguiente vuelta, hago una cadena, giro y en este espacio hago punto bajo. Me paso aquí, que es lo mismo que hicimos en esta parte. Sin hacer cadenas, así, sin hacer las cadenas, me paso a donde tengo el puff y comienzo a tejer el puff. Cierro. 1, 2, 3 y continúo, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí donde hice mi primer punto bajo, que es donde llevamos la disminución. 1, 2, 3 y vuelvo a repetir hasta finalizar toda la vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta. Y la que sigue pues corresponde a la de los puntos bajos. Así es que voy a continuar tejiendo como corresponde hasta llegar nuevamente a donde tenemos la parte de la disminución. Miren. Hasta este punto. Una vez llegado hasta este punto, vamos a hacerle un punto doble para volver a repetir el proceso. Donde tengo el punto bajo, así es que retiro mi marcador, tejo un punto doble, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, giro, me paso aquí a la mitad y tejo un punto bajo y recordarán
que tenemos que dejar aquí a la mitad de estas 5 cadenas. Uno, a ver, aquí está nuestro marcador para aquí en esta parte finalizar en la vuelta que sigue. Aquí en esta parte, miren, vamos en esta ocasión aquí, ¿sí? Aquí en esta vuelta. Si se fijan, estoy repitiendo. Punto bajo, punto doble, 5 cadenas, que es esta que voy a hacer. 1, 2, 3 y continúo tejiendo como corresponde. Entonces, para disminuir, va a ser repetitivo. Si se dan cuenta, para ir llevando ese orden, vamos a ir repitiendo y cada quien le va a dejar el escote que necesite, ¿sí? Cada quien le va a dejar una disminución, dos, o si ustedes lo prefieren, tres, las que ustedes decidan, también dependiendo también de la talla, ¿sí? Esto les comento, esto va a depender mucho de sus gustos y de sus necesidades. Vayan, al irlo tejiendo, van a ir ustedes viendo pues cómo les va quedando y van a ir decidiendo pues cómo dejarlo. Ya estoy por finalizar mi vuelta. Esta que sigue corresponde a la de los puntos bajos para comenzar aquí. 3, 4, cadena, salto y continúo tejiendo. A ver, nada más es una cadena. Hasta la esquina, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a repetir. Y así es como nos está quedando. Quiero mostrarles hasta este punto cómo tengo pues trabajado. Ahora hacemos 1, 2, 3. Aquí tengo el marcador y sobre la cadena, que es la cadena número 5, ahí hago un punto alto. Y en este caso puedo retirar el marcador. Siguiente vuelta hago una cadena, giro y un punto bajo. Ahí es donde voy a comenzar con la siguiente vuelta. Miren cómo nos está, en este caso, cómo nos está quedando. Continuamos, ya hice mi punto bajo. Y corresponde hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Me paso y tejo el puff. Y así voy a continuar hasta finalizar toda la vuelta. Ya para finalizar la vuelta, en esta ocasión nos toca hacer los puntos altos y cadena, porque esta que sigue empezamos con punto bajo. 2, 3, 4, cadena, salto al siguiente espacio. 4, 5, siguiente espacio. Y así hasta llegar nuevamente a la esquina. Miren, ya estoy por llegar nuevamente a donde tengo la esquina. Así es hasta este momento como nos está quedando. Entonces aquí al final volvemos a repetir, hago dos cadenas, paso donde tengo el marcador y tejo un punto alto. Retiro el marcador, una cadena, giro, hago un punto bajo, coloco el marcador y vamos a tejer, pero sin cadena, el siguiente puff. 1, 2, 3 y cierro. Para continuar haciendo nuestra, en este caso, nuestra disminución.
y ya corresponde tres cadenas. Se dan cuenta, estamos repitiendo. Estas disminuciones han sido repetitivas, ¿sí? No vamos a cambiar su técnica. Y del otro lado vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Para la parte de la espalda no llevará disminuciones, así es que va a ser muy fácil para tejerla. Ya estoy aquí por finalizar. En esta ocasión corresponde hacer los puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y en el que sigue hago una cadena porque corresponde tejer los puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Cadena después del puff. 5 cadenas y vuelvo a repetir el mismo proceso hasta el final. Y miren aquí ya cómo nos está quedando. Una vez llegado a donde tengo el punto bajo, vamos a repetir este mismo proceso. Sí, que repetimos aquí para hacer disminución. Doble lazada, aquí en este punto bajo hago mi punto doble, retiro mi marcador y miren, así es como va a quedar. Para esta siguiente vuelta, miren, vamos en esta parte para ir checando dónde vamos. Aquí vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Giro y vamos a hacerle un punto bajo sobre las cadenas. Y aquí vamos a colocar nuestro marcador en la tercera cadena de esas 5 que tenemos. 1, 2, 3. Y me paso donde tengo el marcador. Y continúo tejiendo como corresponde. En esta ocasión, pues corresponde, a ver, los puntos altos. Así es que tejemos los 4 puntos del borde. Cadena y regreso con los puntos bajos. Y yo ya no voy a hacer disminuciones, hasta aquí voy a dejar este proceso. Miren. Entonces aquí, para continuar tejiendo, 1, 2, 3, y donde tengo la tercera cadena, hago punto alto. Retiro mi marcador, una cadena, giro. Hago mi punto bajo, 1, 2, 3 y continúo tejiendo como corresponde. Y ya no voy a hacer, como les comenté, disminuciones. De aquí en adelante cada quien va a tejerle tanto como necesite de largo para llegar hasta la parte del hombro. A ver, sin cadena. Quiera sin cadena. Hago los 4 puntos que son del borde. A ver. Me voy a regresar, amigas, ¿eh? Porque aquí no eran puntos altos. Era una cadena y esta vuelta corresponde a los puntos bajos. Una disculpa, ando un poquito distraída.
5 cadenas y continúo tejiendo como corresponde. 5 cadenas, punto bajo, una cadena, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y tejo punto alto. Una cadena, punto bajo, 1, 2, 3. Y si se dan cuenta, de aquí en adelante vamos a tejer con la misma técnica. Miren, esa misma técnica que estuvimos utilizando aquí en esta parte es la misma técnica que ya estamos utilizando para darle el largo que cada quien necesita. ¿Sí? Así de fácil vamos a continuar. Entonces, ya tenemos la misma técnica que en la parte de abajo, así es que ya se nos va a facilitar de aquí en adelante el trabajo. Voy a tejer el largo que yo necesito. Déjenme checarles. Sí, en este caso yo ya tengo el largo, así es que voy a hacerle 2 motivos, de 2 a 3 motivos más. Sí, lo iba a dejar así, pero no quiero que quede tan justo. Mejor le voy a hacer unas 2 o 3 aumentos más. Recuerden que cada quien aquí le va a dejar lo que necesite. Una cadena. Cadena y 1, 2, 3, me paso a la esquina y tejo punto alto, cadena, regreso con punto bajo, 1, 2, 3 y vuelvo a repetir el proceso. Voy a contar las vueltas de punto alto, pero sin contar esta de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas en total he tejido. En esta siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y nos corresponde hacer la de los puntos bajos, pero no vamos a tejer puntos bajos, vamos a tejer puntos altos. Aquí están 4 y este que me queda aquí del puff van a ser 5. Me paso donde tengo las cadenas y tejo 3. 1, 2, 3. Siguientes cadenas: 1, 2, 3. Siguientes cadenas: 1, 2, 3, siguientes cadenas, 1, 2, 3 y por último 1, 2 y sobre el punto bajo 3. Y así damos por finalizada nuestra parte del hombro, ¿sí? En esta parte pues ya podemos nosotros retirar nuestro material. Y te muestro en este caso cómo ha quedado. Sí, así es como va a quedar. Y nosotros pues podemos hacerle aquí más adelante pues un borde. Pero quiero mostrarles pues cómo nos ha quedado.